Muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues nada, hoy nos vamos a ir al termitero, ¿vale? Vamos a intentar conseguir el último chip que nos queda, porque no, creo que es el último, puede ser el último. Sí, es el último chip que nos queda. Cosas. Aquí. Es el último chip que nos queda. A ver qué aprendemos con él. Es de noche todavía, ¿vale? Y pretendo hacer una tirolina, llegar allí y hacer una tirolina hasta el termitero. Así que vamos a ir. Tenía un montón de comida hecha que se me ha estropeado. O que se me estaba estropeando. Espero que dure un poquito hasta que lleguemos allí. A ver si hay suerte. A ver, necesitamos ir hasta. Creo que el mejor va a ser el patio medio. Ha sido una cagada por mi parte el haber dejado esa comida ahí, pero bueno. Vale. Pondré el punto de guardado aquí porque no me he dado cuenta y no he quitado el punto de guardado que había en el otro lado. Así que voy a poner el punto guardado aquí. Ay, que me caigo. Damos el punto guardado aquí y ya está. ¡No te caigas! Gilipollas. Siempre igual. Me hago este poquito. Aquí hay un diente y sé dónde está. Está aquí abajo. No quiero dormir. Simplemente porque no quiero que se vaya pudriendo la comida. Está aquí abajo. Hay un sitio de bichos de esos aquí abajo. Y entré y no digo literalmente me sacaron a hostias, pero casi. A él no llevaba comida. Me atacaban de 4 en 4, así que tampoco era algo muy lógico para entrar. Pues como la primera vez que entré en el... Ay, no me he dado cuenta cuántas llevo de vendas. Ah, 18, no. Vale. La primera vez que entré en la... En la de hormigas negras me dio un pal pelo. Pero vamos a ver, es algo normal. Yo quiero llegar aquí. Es algo normal porque no conoces la zona y te pulen a leches. Y en el termitero no le conozco, tengo que entrar. Tengo que mirar a ver cómo se entra. Espera. No sé por qué voy todo el tiempo con esta espada. Nenas, no me arañéis la silla. Tenéis el ascador, tenéis el sofá que me le tenéis acristianado. Dejadme las sillas, por favor. Por favor. Uf, aquí hay un salto jodido. Que no sé si voy a llegar, que no he llegado. ¿Y por qué no se me ha abierto el paracaídas? Vale, he oído que por ahí hay ciencia. Vale, más o menos sé dónde estoy. A ver. Gracias. Sí, más o menos sé dónde estoy. Sí, me gustaría poder salir. Gracias. Ahora sí. Oh, no me gusta eso. Tiene muy mala pinta. Oh, pero esto tiene buena pinta.
Oh, le pillé. Concha centelleante. ¿Esto qué es? Algo para investigar. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues te he pillado. Este es de los que se escaquean. Vale, me gustaría poder salir. Por Dios, ¿dónde hay una salida? Voy a dar paso que esté aquí. No pasa que aquí lo cojo esto. Seis, vale. Por aquí tampoco. ¿En serio? Joder, esto a la vuelta esta, vale. Nada, hay que llegar al exterior por aquí, de algún modo. Tu padre. No me interesa pegarme contigo ahora. Contigo ahora no. Por aquí. Sí, dime que por aquí. Sí. No quiero. Vale. No me quemes, coño. Joder. Dame esto. 6 y 1. Un chicle aquí pegado. Solo dos cachos. Son dos cachos, qué poquita cosa. Me estoy volviendo loco. ¿Qué hay aquí? Vale, y dame la espada, por favor. Gracias. Consumir. Gracias. Joder, otro camino cortado. Que quiero pasar. Que no me cortéis. Coño. Aquí hay un diente, vale, perfecto. Pues lo siento mucho, ahora mismo no quiero dientes. Vale, yo necesitaría. Lo que sí que necesitaría es un yerbajo de los duros. Vamos a ver, porque aquí hacer la tirolina. 6. O sea, hacer desde aquí la tirolina. Desde aquí, literal. ¿Dónde está mi casa? Ah, superficie no válida, me pone. Porque aquí no me pone superficie no válida. Porque... ¡Nenas! ¡Que dejéis de golpear! ¡Que no son horas! Dios, qué manía con golpear todo. Y no he vuelto a hacer el... He vuelto a no hacer el... Abajo y secado, vale. No sé para qué es, pero bueno. A ver si da algo más. Acepta. Joyas. Ah, las joyas. Vale.
O sea, ¿me estás diciendo en serio que no me va a poder hacer la tirolina desde aquí? Eso parece. Eso parece que no me va a poder hacer la tirolina desde aquí. Me va a tocar hacerla de gancho y es que ahora mismo no tengo el gancho. Bueno, lo podría hacer desde la mesa. Es una opción. Pero a la mesa ahora mismo no puedo subir. ¿Quieres abrir? ¿Pero por qué no abre el... cojona? ¿Por qué coño no abres el paracaídas? Joder. Yo lo que no entiendo es por qué no me deja ponerlo encima de del hacha. Capa, capa, chao. Muy buenas, Chococo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muy buenas, Humongous. ¿Qué tal todo, chicos? Hala, hala, ¿cuánta gente? Pues nada, aquí estamos intentando meternos en una zona de termitas. Muy buenas, muy buenas. Uy, espera. Aquí sí me deja. Un poquito tal, pero sí que me deja. Vale. ¿Qué juego es? Un juego llamado Grounded. Literalmente es un cariño encogido a los niños. Literal. Es un cariño encogido a los niños. Ahora lo veréis. Voy, me voy a bajar abajo a... literalmente, mirar. O sea, esa bici gigante. Vamos a encontrar algún bichejo por aquí. Dile hola. Tu padre. Te lo saca el escudo, porfa. Gracias. Lo que pasa es que así no veis. Así que me voy a poner el casco este. ¡Que no me muerdas! Ahora sí. Que no me muerdas, he dicho. Tiene supervivencia, tiene construcción. Está bastante bien. ¡Au! ¡Au! He dicho. No, pues esto es facilito, sinceramente. O sea... hay unas arañas gigantes por ahí que no te gustan... literalmente para nada encontrarte con ellas. Vale, esto es lo que yo estaba buscando. Ven aquí, tonto. Ven aquí, tonto. Nunca me acuerdo cómo se hace esto. No sé si es con la exclamación. Que nunca me acuerdo cómo se hace. Creo que era así, puede ser. Sí, creo que era algo así. No sé si lo he hecho bien o mal, porque es la primera vez que lo hago, así que perdónenme ustedes si no lo he hecho bien. No sé cómo va. Vale, tengo aquí... vale, creo que con ese ya tengo suficiente. Espera, debería marcarme este punto, porque si no me voy a perder aquí. Y ahora estoy aquí. No sé si era eso lo que, cómo se hace, pero creo que era así. No tengo ni idea. La que se encarga de esto es la jefa y no está, está durmiendo. Pues estamos para hacer una tirolina, porque así tengo un acceso más directo a esta zona. Y no tengo que estar viniendo todos los días andando. Vamos, todos los días, las veces que quiera venir andando. No, o sea, las veces que quiera venir, no tengo que venir andando. Porque parece tontería, pero aquí en el juego cuando te pone que la base la tienes a 500 centímetros, pues... al fin y al cabo son 500 y pico metros. O sea...
Bastante divertido. Esperemos que desde esta altura no me choque con nada. Vamos a ver. Espero que no. Vale, y ahora necesito conectar con la base. Exacto. Ah, pues creo que me voy a chocar. Ah, creo que me voy a chocar. No me jodas, me voy a chocar con el farol. ¿En serio? Vamos a probar. Si me choco con el farol, la cago. Vamos a ver si me choco con el farol. Si no, tengo que cambiar de la colocación. Pues no me vale. Si me choco, me caigo. Es que va a pillar justo el farol. ¿En serio? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Visto así, espera, me choco, pero puedo continuar. ¡Ah! ¿Puedo continuar? Pues de puta madre. Vale, me choco, pero puedo continuar. No pasa nada. Digamos que es un punto intermedio. Vale, no me preocupa. ¡Hala! Pues vámonos. Este juego tiene bosses, tiene modo historia, que es lo que me gusta. Tiene comida basura gigante. Si os fijáis, ahí hay un perrito caliente bastante curioso. Cualquier bicho es literalmente odioso. O sea, son peligrosísimos muchas veces los bichos. Hay diferentes tipos de arma. O sea, de armas. Hay diferentes tipos de daño. Está muy bien. El juego me ha sorprendido. O sea, le tenía ya en el punto de mira y me está sorprendiendo muy para bien. Te toca farmear. Un poquito de todo. Pero bueno, aquí a lo que habéis venido me parece ha sido a verme sufrir. Así que, si me acuerdo bien, las termitas serán a frío, o sea, a salado y a punzante. Pues vamos a sacar nuestro palo con chicle y sal. Literal, esto es un palo con chicle y sal. Lo que pasa es que debería hacerme una caja primero antes de perder las cosas. Debería. A ver. Debería, porque si pierdo las cosas me voy a cagar en todo. ¿Y dónde está la cajita? Cuerda tréboles, vale, son cuerda tréboles. Cuerda tréboles y esto, vale. Aquí de abajo tenemos todo. Sí, todo por los cojones. Esta zona no tiene tréboles, Teo. ¡Ah! No tiene tréboles. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Oh. Pues nada. Vale. Va a ser que aquí no hay tréboles, así que no puedo hacerlo. Bueno, pues nada, pues vamos a pegarnos. Como tiene que ser. Nena, he oído que has tirado algo. ¿Qué has tirado? Chica guapa. No he visto desde el día, la jefa me ha abandonado. Bueno, no sé, yo como he estado trabajando de tarde, ni idea. Ayer y hoy estaba de tarde. Mañana estoy de noche, así que mañana sí que le daré un poquito más. Si encontrara tréboles sería la leche, pero es que no hay tréboles por esta zona. Vale, pues sin caja, a jugármela. Espera, ahí hay tréboles. Yo prefiero no jugármela. Vale, hay unos cuantos suficientes para. Creo que para todo. Vale. Este juego estaba en Early Access o como lo queráis llamar. Y hace poco. Ahí hay una termita. Vamos a saludarla. Hola, chiquitina. Que dejes de tirar arena a la cara. Bueno, espera que ya vienen. Espera que ya vienen. Venga, de tres en tres. ¿Por qué no?
¡Que no me golpes! ¡Oh! Te has quedado tonta, pobrecita. Estos bichos tiran arena y al tirar arena te aturde. Pierdes velocidad, mejor dicho, no aturden. Y pierdes la recuperación de energía, por lo que es una putada. No, al lado teo. Si os fijáis, soy mucho más lento cuando me tiran la nube esa. Que no me muerdas. Joder, qué cabrona es. Que dejes de tirar arena. Una bendita, que nunca viene mal. Ahí aturdidita. Tiene dificultad este juego bastante, porque como no bloquees bien, pues te pueden soltar unas hostias de las buenas. Que no me tires arena. Vale. Inventario lleno, mierda. ¿Qué se ha caído aquí? Necesito esto. Inventario. Consumir. Esto se está jodiendo. Me toca los cojones. Vale. Y me voy a comer todo esto, ya que se están estropeando. Ya que se están estropeando, por lo menos, aprovecho y me llevo los materiales. Dame esto para mí. Vale, creo que tengo para hacer todo. Que prefiero guardar las cosas en un cofre, porque aquí lo que pasa es que si te matan, acaban los objetos en una mochilita donde tu cadáver. Y si no puedes entrar, pues estás jodido. Así que prefiero asegurarme la jugada. Vamos a subir por aquí. Y bueno, Choco, ¿qué tal? Ha ido la... imagino que estabas con el... con el DayZ, ¿qué tal? Necesito hacer... esto déjalo aquí. He dicho déjalo aquí, por favor. Dejar, gracias. Y bueno, necesito fabricar 3 cuerdas. 1, 2 y 3. Vale. Vale, y ahora voy a dejar lo que... consumir esto es... deja lo que sea interesante. Esto importante. Esto lo dejamos. La seda la dejamos, no jodas. Y creo que... ya. Sí, bueno, esto lo vamos a dejar. Y... ah, ha desaparecido el diente de león. Bueno, no pasa nada. Vale, pues hay que entrar al termitero. Vamos a ver. ¿Cuál es la expectativa de morir? Alta, bastante alta. Pero bastante alta. Pero lo único que quiero es encontrar un chip que hay aquí adentro. Que me lo voy a marcar. Quiero encontrar solo el chip. No quiero otra cosa. Llevo el diente león, ¿verdad? Vale, sí. No quiero tirarme para abajo y matarme. Vale. Vamos a ver. Sé que aquí dentro hay un miniboss. Sé que aquí dentro hay un miniboss. Vale, por aquí se puede entrar. No parece. Sí, 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 sí. Yo creo que del salto sí que llego. Vamos a ver. Au. Yo y el parkour. Lo inútil que soy con los parkour. ¡Hostia! No, 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 dejadme tranquilo. Dejadme tranquilo por ahora. A ver. Dime que llego. Vale, llegué. Llego, llego,
Llegó. Esto es ciencia. Esto sirve para. No sé si debería llevar el casco. Sí, puede ser. Está en alto. No, 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 no. Dejarme en paz. No, 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 no. Dejarme en paz. Lo único que quiero es encontrar ese objeto. Dejarme tranquilo. Ya vendré aquí a machacaros. Vale, eso es una piedra importante. Algo que sí que me gustaría. No, 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 no. Nenas malas, niñas malas. Hostia, esto es gigante. Voy a coger la ciencia. La mierda es que no veo el marcador. Vale, está ahí. Vale, creo que es por aquí. Porque tiene toda la pinta. Vale, sí. Tiene toda la pinta. Porque estaba bloqueado. No me extrañaría. ¿Dónde está el punto mío? ¿Dónde está el punto mío? Me estoy desviando mucho. ¡Ah! Está ahí encima. ¡Hostia! ¡Hostia! Que el bicho es pequeño, hemos dicho. Hemos dicho que el bicho es pequeño. Joder. No, 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 déjame en paz. No, 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 yo solo vengo a por lo que vengo. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Oh, aquí está. Cógelo, Teo, cógelo. Hostia, lo que hay aquí. No, 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 no. Espera. No, 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 no. Hostia, ¿qué es eso? Esto sí que lo quiero. Sí que lo quiero. Sí que lo quiero. Sí que lo quiero. Buah, esto es... Buah, aquí no se puede entrar así a la bestia. No os calentéis tanto. No os calentéis tanto. Luego venga por ti, ay, termita. Ahora no voy. Ahora no. Ahora no. Déjame tranquilo. Ahora no. Ahora no. Ya si eso, vengo otro día, ¿vale? Vengo otro día, si eso. Pues aquí hay picante. Hostia, no, 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 aquí hay una liada cojonuda. Hostia, la liada que hay aquí. Vale, este camino no lo he visto. Sí, Teo, ven por aquí, hombre, como no. Tiene suficiente peligro. A ver qué hay por aquí. Aprovecho. Joder, qué hostia. Entrar a la pila de leña. No, no. No, no me gusta eso. Hostia, pues no me ha visto. Pues no me ha visto. Coño, ¿y esta zona? ¿Dónde coño estoy? Vale, acabamos de descubrir una zona nueva. Acabamos de descubrir una zona nueva, totalmente. Esta zona no la conozco. Vale, ahí hay una araña lobo. Vamos a coger este óxido. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Vale, aquí. ¡Oh! Jarabe. Vale. Nos pegamos con esa arañita para que veáis lo cabronas que son. Espero no palmarla. Espero no palmarla. Lo que nunca me acuerdo es... Atalar y acortante, vale. Vale, atalar y cortante, Teo. Sí, esta... esta parte sí me interesa investigarla. A ver. ¡Ey! Que no te he dado, cabrona. Ahora sí te he dado. ¡Oh, no jodas, que te has quedado atascada! ¡Coño, que hay otra!
¿Por qué coño hay otra? No vale, esto es mala hostia. Creo que me has visto, ¿verdad? ¿Me has visto? Sí. Él lo es, sí, Teo. Me has visto. Y le acabas de dar una hostia. Que no me escupa. Que no me intentes morder. Que no me intentes morder. ¡Au! Envenenado. Que no me intentes morder. Vale. 5. Quiero ese venenito. Tú estás atascada, chiquitina. Pues... a lo sucio. Lo siento mucho. Nah, venga. ¿Qué tienes? Estás atascada, chiquitina, ¿eh? ¡Que no me envenenes! Pasa que al estar atascada... Ah, digo, no sé, parecía que seguía viva. Vale, he perdido alguna flecha. No, vale. Sí, he perdido una flecha. Aquí. Vale, 53, perfecto. Pues aquí tengo materiales curiositos. Vamos a partir esto. Esto es un caramelo picante. Que con el caramelo picante pues se hacen cositas chachis. Que todavía no los conozco. Todavía no conozco qué es, pero se supone que son cositas chachis. Vale. Vale, tengo que venir a por el termita este de las narices. Pero ahora mismo no he conseguido el chip, me pido, pero vamos. No te caigas, cacho caramelo. Creo que he perdido un cacho caramelo. Sí. No llego. Ahí no voy a llegar ni de coña. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues un cacho que he perdido, no pasa nada. Vale, cuidado que hay mosquitos, Teo. Gracias. Vale, vamos por aquí a ver que había más cositas. Bueno, pues nos hemos pegado con dos arañitas, no está mal. Vamos a coger esta savia. Vale. Y vamos a coger estas astillas que nos sirven para hacer flechas. Vale. Vamos a coger aquí un poquito más de óxido. Hostia, espera, que no había visto eso. Que tenemos aquí una piedra de estas. El mármol macizo sirve para mejorar la armadura. Las armaduras, porque se pueden upgradear. Al igual que las armas. Las armas las puedes potenciar y luego meterles daño elemental, cositas de esas. Vale, eso es ciencia, sí. Oh, y otro diente de oro. Oh, y esto es picante. A ver, picante, perdón. Caramelos helados. Fuera, ábrete, por favor. Gracias. Caramelos de... de licor del polo. Caramelos refrescantes. Vale, y ese diente me interesa. Los dientes te permiten mejorarte pasivamente. Tener más vida, más energía. Eso de ahí enfrente, ¿qué coño es? Ah, es el palo. El palo, el palo. Vale, aquí hay más óxido. Vale, lo cogemos. Cogemos el diente de oro. Dos dientes de oro seguidos, no está mal.
Vale, cogemos el diente. Tengo que coger la ciencia, sí o sí. Estos eran a corte, ¿verdad? A cortante o a talar. Así que vamos a coger la espadita. Y vamos a decirles, venid aquí, tontos. Sí, sí, ven, tonto. No, ven aquí, bobo. No subas, ven, tonto. Que te quiero decir una cosa. Ven aquí, así al oído, despacito. Bueno, a las antenas, mejor dicho. ¿Te está gustando lo que te estoy diciendo? Gracias. ¿Te ha gustado, verdad? Pues eso. Vale, vamos a coger la ciencia en un momento. Vale. Aquí no hay nada más. Una moneda y ya está, vale. Una moneda que para nosotros no sirve para nada. Dos mosquitos tienen que venir a... No, no te vayas, tonto. Ahora que estábamos intimando. A ver. ¡Que no te subas, coño! Ahora, te va por culo, flechazo a la cara. Tenemos 30... 36 de 40, vale. Bueno, pero creo que aquí tenemos cogido todo, ¿verdad? ¿Puedo bajar abajo sin... iba a decir matarme? Ahí hay ciencia. Va abajo, Teo. Que ahí hay ciencia. No, arañitas, no. Arañitas de estas asquerosas, no. Vamos, subid. Cría de araña, fuera. Venga, sube, tonta. Venga, ven aquí, tonta. Te has glitcheado, te has glitcheado. ¡Hala! Aquí hay otro. Tres ataques, feo. Oye, que esa es mi sangre, ¿eh? Y por la cantidad que llevas ahí, me cago en el, me has quitado la mitad, por lo menos. Joder. Iba a decir que chupada me ha dado en un momento, pero iba a sonar muy mal. ¡Hola, cabrón, por la espalda! Toma. Pues ataca por la espalda, cerdo. A ver, comida. Por favor. Y un poquito de agua. Gracias. Vale. Ahí hay otro petardo de estos. Sois un poco cansinos. Que no... Ahora, pero si no me has hecho daño, ¿cómo? ¿Me has chupado sangre? Ah, porque no has hecho un bloque perfecto, Teo. Que no te subas, que bajes aquí. Tardamos de daño. Tardamos daño, ya está, no hay problema. Vamos a quitar este óxido ya que estoy aquí. Ha caído aquí, exacto. Vale. Cogemos este otro óxido. Y no mucho más. Sí, cogemos estas astillas. Vale, y vale. Estoy mirando no perderme nada. O intentar no perderme nada. Vale, aquí hay un diente. O se supone que hay un diente, vale. Y aquí hay cosa de arañas, que no me gusta ni un pelo. ¡Hostias! Aquí hay de todo. ¡Joder! Primero el diente, por favor, Teo. Vale, luego la ciencia, por favor. Cogemos esto. ¿Hay algo más interesante?
Sí, esto, qué coño. Vale, 3, 3 y 3, vale. Ahora es cuando aparece una araña por ahí y me dice, ¡hola! Vale, creo que tenemos todo, ¿verdad? Sí, 3 y 3. Vale. Una cría de araña, atención, pues no la he visto. La ha visto mi personaje, pero yo no la he visto. Vale. Esto de clavarte una astilla de estas tiene que ser muerte directamente. Vale. A mí las astillas. Y estas astillas también. Vale. Seguimos investigando cositas por aquí. Más astillas. Nos viene muy bien para hacer flechas. Vale, creo que esto está por aquí. 39 huecos. Aquí hay otra entrada al termit. Aquí hay otra entrada. Aquí hay otra entrada. No, 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 no te atasques, no te atasques. No te atasques. No te atasques. Vale. ¡Oh, oh, oh! Pues he entrado. Adiós, termita. No quiero peleas. No quiero peleas. Aunque debería. ¿Por qué esta entrada, si está tan escondida, es por algo? No, no. Ya vienen de 3 en 3. Ya vienen de 3 en 3. Me voy. Ya vienen de 3 en 3, me voy. Odio cuando vienen los bichos con esa cantidad de spam. Vale. Y una bendita. Me quito el casco. Y creo que nos vamos a ir para casa. Creo que he hecho bastante buen camino. Espera, eso sí, voy a coger esto. Ya que lo acabo de ver. Dale caña, Teo. Tres y tres. ¿Y para qué cojones cojo una piedra, Teo? Destruir. Vale. Esa piedra no la había visto. Vale, esto es lo que quiero. Dame... agüita, por favor. Gracias. ¿Hay alguna gota más por ahí? Buah. Como haya que escalar la bici, me voy a acojonar. No estoy, no estoy. No, me he ido, me he ido, me he ido. No existo. No, 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 tranquilos. Tú crees que estoy aquí, pero no estoy. Tú crees que estoy, pero no estoy, ¿vale? Creo que voy a poner... a ver si puedo poner una marca de tirolina aquí. Para saber que la tengo aquí. Aunque bueno, lo sé. Vamos a ver. Ve. ¿Era este el sitio este, verdad? Sí. Ay, me falta trébol y esto. Vale. Trébol tengo. Vale. Me falta un trébol y una de estas. Vale.
Gracias. Vamos a hacer que se haga de día ya. Vale. Tengo que investigar algo. No puedo investigar nada. Vale. A ver. Vale. Te devolví esto, me lo puedo llevar. Lo puedo. Vale. Y tengo que llevarme todo esto. Va a ser un. Consumir. Consumir. Y consumir. Vale. He dicho consumir, por favor. Vale. Vale, voy a poner estas dos antes de irme. Y así. Voy a poner estas dos, tengo el marcador. ¡Au! Eso me ha dolido. ¡Hola, tío! Que te jodes la esta. Vale. Voy a colocar estos dos estos dos. Ya pongo el marcador. Vale. Pongo que es la tirolina. Tirolina del termitero. Termitero. Perfecto. Que se vea bien. Y ya está. Vale. Y a ver qué nos podemos llevar de un viaje. La seda me la tengo que llevar sí o sí. Vale. La carne podría la puedo dejar aquí porque no la necesito para nada. Me llevo el chicle. El escarabajo me lo tengo que llevar sí o sí. Vale. No, me va a tocar hacer dos viajes. Me va a tocar hacer dos viajes. Sí, por narices. Me ha tocado hacer dos viajes por narices. Pues nada, chicos, dos viajes. Es lo que hay. Y si ves que talteo, casi te matas, ¿vale? Vale. Me encanta lo del pulgón encima de la tirolina ahí haciendo de hámster. Me encanta. Y tengo que venir a coger carbón. Vale. Espero no chocarme con nada más, no lo he comprobado, ahora que me estoy dando cuenta. Paso medio, esa es otra tirolina que tengo. No, es imposible que me choque con nada más, vale. Abejitas pequeñas. Aquí todo da pánico, todo. Lo que voy a hacer es a la bestia. Adiós. Gracias, me tiro y ya está. Y llego antes. Dejo todo de golpe. El chicle es lo único que no deja porque está metido en los zumos que no tengo aquí. Vale, y...
Va a coger gotas de agua, que si no... Vale. Y cogemos una de estas. Vale. ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Nada. Ir a buscar otra vez todo. Lo que no me he fijado es si he elegido la tirolina buena. Vamos a ver. ¡Hala! No, esta no era, hombre. No sé si puedo tirar otra tirolina desde aquí. ¡Ah, qué putada! No se puede... ¡Ah! Yo pensaba que se podía más de un... Vale. Vale, pues creo que esta... La puedo quitar... Y poner esta... Ah, pensaba que... Ahí estamos... ¿Dónde vas, Teo? ¿Dónde vas, Teo? ¿Dónde vas, Teo? Vuelve para atrás. Yo pensaba, me cago en 10, que iba a poder tirar más de una. Vale. Esa. Vale. Ah, pero sí que puedo también. Claro. Puedo dos. Vale. Yo juraría que había visto más de una. Vale, se pueden más de una. Vale, pues entonces esta sí. Esta la voy a quitar. Y voy a poner esta, que está más centrada. Uy, pero claro, esta no sé si... Teo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vuelve para atrás. Vale. Ahora sí. Vámonos de vuelta. Espero... Sí, el Fabio está en la misma postura. Pues nada, chicos, vamos allí, cogemos los objetos, volvemos y vamos a entregar el chip a ver qué nos dan. Creo que sé que me van a dar porque son los últimos chips. Es el último chip que tengo y creo que me van a dar para fabricar armas. Y si es para fabricar armas va a ser divertido. Tengo la armadura hecha una mierda. No, la armadura hecha una mierda. Las termitas, las narices. Subimos aquí, perfecto. Vale. Sigo con la garganta fatal. Lo siento, chicos. Pero es lo que hay. Tendría que haber hecho una a esta mesa y acababa antes, pero bueno. Vale, vamos a coger todo. Voy a llevar esto. Vale. Y vámonos. Aquí, nos subimos aquí. ¡Au! Eso me ha dolido. ¿Por qué me ha dolido? Si no he caído desde tanta altura.
Una cosa, aquí hay algo. Ah, no, es la caja de caramelos picantes, es verdad. Vale. Ah, vale, eso ya sé que son los bichitos. Los escarabajos centellantes estos. Vale, descanso en el farol y seguimos para adelante. Las 2 y 32, pues es buena hora para dentro de nada irnos a dormir. Creo que voy a ir a entregar la misión o el chip, a ver qué nos dan y a descansar un poquito. Que creo que ya me lo merezco. Que aunque mañana no me toca madrugar, pero no estaría de más descansar un poquito. Vale. A ver. No sé dónde meterlo. Aquí. Aquí, centellante, vale. Vale, pues vamos a ir a entregar esa misión. Voy a ir andando, que no me cuesta nada. Y así veis un poco cómo va. Esto también. Para que veáis todo lo que nos podemos encontrar. Para allá tengo que ir. No llevas comida, Teo, pero bueno. Vamos para allá, tranquilamente. ¡Ah! Teo, el parche del ojo que tienes que hacerle, que es una misión. Aquí marca una pulserita de esas, pero nunca la encuentro. A cortar aquí las setas que las necesito. Vale. Oiga usted, señor, venga aquí. Gracias. Usted me va a venir bien de comida. Y usted también. Vale. ¿Cómo que pasa? ¿Todos ahora? Pues ven para acá, tonto. Joder, esto. ¡Ay, que he golpeado a una hormiga y no me he dado cuenta! ¡Hala! Me voy. Dejarme en paz. Dejarme en paz. Agüita, agüita. Gracias. Ah, que te he visto que has aprovechado que me has atacado por la espalda, desgraciada. Vale. Llegamos a esta zona que es la zona de inicio del juego. Pero luego se contamina y se vuelve peligrosa. Por bichejos como ese. Por bichejos como ese. Que no entiendo por qué están despiertos. Tendría que estar dormido.
Tendría que estar durmiendo. Que ya me ha olido. Olido, por decirlo de algún modo. O sea... Ya me he pegado con dos amigos tuyos. No me va a pegar más. Vale, jugo. Gracias. Gracias. Mira, ya que estoy de paso, voy aquí y voy a coger unas pocas bellotas. Vale. Y vale. Pues nada, vamos al laboratorio. Ahí está. Vale. Lo siento, chicos, es que me servís de comida. Vale, y al laboratorio ya. Aquí es el primer laboratorio que encontramos, donde nos manda la historia, por decirlo de algún modo. Vamos a ver. Dame el agua, que aquí tiene que haber agua, exacto. Vale. Y vamos a ver a nuestro robot favorito, que es este. Soy Brasabot, director científico de oficinas y a todos los vídeos. Continuar. Otro chip. Démelo y veamos que consigo acordar. Ah, mucho mejor, pasate por la tienda. Vale, pues nos pasamos por la tienda. Vale. Antes de nada, las... Tamaño de recursos, por favor. Gracias. Y resistencia máxima podría ser interesante. Yo creo que sí. Vale. Sombrero de mago. Para llevar, como fijas, es un mago que lanza magia. Defensa del mago. Magia. Dar caña. Bastones de caramelo. Esto. Vale, estos son armas... de magia, por decirlo de algún modo. Así que, tacata. Vale. Cebo, libro de cocina. Yo creo que este... Salud máxima, resistencia al daño, joder. Vale. Emisor de mejunje, liberos de cocina, cebos, tejados de plumas. Que esto ahora mismo no me interesa nada. Bueno, pues hemos conseguido... A ver. Fabricar la daga lárbica. Ah, es muy barata, vale. Y luego me piden el parche del ojo o algo así. Que creo que es para... ¿Dónde estás? Que no te veo. Parche para el ojo. Ah, baratísimo. Vale, perfecto. Otras misiones que puedo fabricar, hacer en un momento. Vale. Y lo que quiero son las armas. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí.
Musgo de estanque, ¿en serio? Vale, esto es barato. Pegote de menta, esto es barato. Esta es barata. Y el de picante. Esta creo que también es barata. Creo que me voy a poder hacer dos. Esta no, porque necesito el musgo este de estanque. Que creo que el musgo de estanque es lo que no he conseguido todavía. Creo. Lo voy a comprobar en un momento. Lo tengo por aquí el analizador. Aquí. No. No lo tengo. Y sé dónde está el musgo de estanque. O creo que sé dónde está. Tiene que estar aquí. Porque aquí abajo no está. Vale, pues nada, nos vamos a volver a casa y a ver si podemos fabricar algún bastón. Sí que me gustaría. El de mil. El de. El pic. ¡Hostia! Me cago en la máquina, parió, que es la bicha. Esta es la jodida. Refrescante, cortante y picante. Te he visto. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Hija de puta! Tira, tira. Tira, tira, que esa es una hija de su madre. Todavía no he conseguido matarla ni de coña. Fuera. Cagao. Esa araña es una araña infectada que pega lo que no está escrito. Encima explota. O sea, tiene como pústulas que explotan. Y siempre que me he metido con ella he acabado palmándola de un modo, pero... ¿Cómo decirlo? Ah, tu padre. Demasiado... Sí, sin posibilidad de ninguna de haber dicho, no, no, es que estaba a punto de matarle, pero no le consiguió matar. No, 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 no. A estas cosas que dices, no, es que no he tenido ni una sola posibilidad de matarle. Ni uno. Y eso no me gusta. Me pega muchísimo. Voy a coger pétalos, que tengo pocos. Ya que estoy aquí, aprovecho. Aquí tengo otro. Yo co Teo cogiendo petalitos de flores. ¡Qué potito! Pero sí, cogiendo petalos de flores. Una daña ahí. No son peligrosas, pero bueno. Por lo menos estas. Vale, ahí hay óxido. No sé si coger. Tampoco es que necesite tanto. Tengo bastante. Pero bueno. Tan... Vale, 40 huecos. Ya no puedo llevar nada más. Vale, pues vamos a irnos para casa. Mira a ver si se puede montar el... Uno de los bastoncitos. Hacemos una prueba a ver qué hace. A lo mejor el de picante, porque creo que... Arma salada tengo, que es la... El mazo este de... El luceo del alba salado, que le llaman. Y de menta tengo, que es la maza esta de menta a dos manos.
Que pega mucho, pero es muy lenta, a mí no me gusta. Pero bueno, o sea, es un arma a dos manos, pega una salvajada, pero no te puedes. No tienes un escudo que te permita protegerte en condiciones. Y hombre, a mí los escuditos me llaman mucha atención. Vale, voy a coger esta pluma, ya que la tengo aquí. Oh, han caído buenos cachos. Vale, cuatro cachos. Cuatro cachos. Ah, claro, Teo, tenías 39 huecos, has cogido las plumas, pues 40. Vale, vámonos para casa. 237 centímetros. Bueno, está cerquita por los cojones. A ver, que te mueves deprisa en este juego, pero... No voy a decir que un centímetro sea un metro en este juego, pero... Podrías equipararlo más o menos. Vale, tengo aquí setas cogidas bastantes. Ah, no puedo coger más, pero sí puedo coger las grandes. Por favor. Vale. Vale, pues vámonos. Vamos para acá, que esta es mi casa. Estamos en casita, yuhu. Estamos en casa. Vale. Vaciamos de golpe. Vale, y vamos a poner a secar toda esta comida. Vale. Para que no se estropee. ¿Por qué tengo carne podrida aquí? Ah, porque se acabará de podrir algo ahora. Vale. Que puede ser. Vale. Y aquí voy a meter esto. Vale, 35 huecos ya de esto. Vale, perfecto. Dadme un segundo que la vuelvo. Bueno, chicos, estoy de vuelta, perdonadme. Vale. Vale. Estoy juntando todo. Ah, yo creo que sí que vamos a tener para hacer esto, espero, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte y tenemos todo. A quitar estos aquí, por favor. Vale. Y esto aquí, y esto aquí, y esto aquí. Vale.
Dime que puedo fabricar el de menta, porfa. Digo, el de menta, el de... El de... El picante. Necesito... ¡Ah! Mandíbulas de hormiga de fuego, en serio. ¡Qué pena! El bastón agrio me falta esto. Y esto me falta... No, me falta... ¡Ah! Me cago en... ¡Qué pena! ¡Qué pena! Me faltan mandíbulas de hormiga de fuego, no me había dado cuenta. Pues nada, habrá que ir a cazar hormigas de fuego. Tengo partes de hormiga, pero no tengo las mandíbulas. ¿Las hormigas de fuego en qué zona eran? ¿En qué zona eran las hormigas de fuego? Ah, en la parte superior, aquí. Vale, pues habrá que ir a cazar hormigas de fuego. Hoy ya no. Hoy ya no. Me voy a hacer. Si tengo. Pegota de menta, si tengo. ¿Cuántos me puedo hacer? Vale. 1, 2, 3 y 4 pegotes de menta, ¿vale? Y vamos a hacer ya un pegote picante. Y por lo menos dejamos hecho el bastón de caramelo de menta. Espero que no tarde mucho. Ay, qué pena las mandíbulas de fuego. De hormiga de fuego, qué pena. Vamos, que tiene pinta de que pega bastante. ¡Hostia, está! Joder, tiene un montonazo de aturdimiento. A ver, y ahora por curiosidad, las hormigas de fuego, ¿a qué son débiles? Las tenía marcadas. Ah, al refrescante, de puta madre. Es una forma de probar la varita. Vale, y necesito hacer la daga lárbica y el parche de ojo. Daga lárbica, fabrica una y parche de ojo. Vale, que necesito más de ciencia y parche de ojo. Aquí. Perfecto. Vale, y me voy a hacer vendajes. Gracias. Esto es de nivel 1, ¿verdad? Y esto es de nivel 1, sí. Esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar, lo voy a quitar, lo voy a quitar y lo voy a quitar. Vale, pues la daga lárbica la vamos a dejar aquí. Y el parche de ojo es para más ataque. Vale. Vale. Y esto debería hacer... Y las podridas, ¿dónde las puedo dejar? ¿Dónde dejo las podridas? Comemos esto. Vale. Vale, las podridas las voy a dejar aquí afuera.
aquí directamente. Que si esto, si no la veo, por favor, gracias. Aquí. Armas y armadas podridas. Hala. Esto, esto y esto, y esto, y esto. Perfecto. Vale. Bueno, chicos, pues creo que lo vamos a dejar. A ver si se ha fabricado. Vale, sí se ha fabricado. Vale. Vamos a fabricarlo. Vamos a ver cómo se usa. ¿Dónde estás? Que no te veo. Este. Vale, tenemos el bastón este de hielo. Nos lo vamos a equipar. ¿Podemos llevar escudo? No, es de dos manos. Entonces cuidadito con esto. Y había no sé qué de mago. caparación de Artermita, la madre lo parió. Vale, ni idea, ni de coña, vamos. Vamos a ver esto cómo funciona. Vamos a ver esto cómo funciona. Bichitos. Lo bueno es que me puedo proteger. Si quieren venir a atacarme, claro. Ven, bobo. ¡Hostia! Ah, que tiene daño de área. Coño, pues pega bien. A ver. O sea, tiene bastante daño. A ver, comparado con este. Pero claro, es que este tiene mucha velocidad. ¿Cuánto gasta de...? Ah, no gasta tanto de energía. Vale, puede ser interesante sobre todo para ir a donde las hormigas de fuego. Vale, me gusta. Este arma me gusta. Creo que me la voy a quedar antes que la maza. Fíjate que la maza no me gusta. Había mucha gente que me decía, guau, la maza es la leche, tal cual. Pero es que no puedo con ella. Sí, tiene mucho aturdimiento, todo lo que tú quieras, pero no. Pero no, no puedo con ella. A ver. Voy a intentar poner un sitio donde poner armadura, o sea, armas. Ahí tengo las armaduras, las armas podrían venir aquí. Gancho para armas. ¿Cómo que no compatible? Gracias. Ahí uno. Ahí otro. Y ahí otro por lo menos. Vale. Y por ejemplo, este que no me llama mucho la atención, debería poner este. Vale.
Debería poner este, que tampoco me llama mucha atención. Y creo que hay algún arma todavía a nivel 3 por ahí escondida. No, de nivel 3 no hay nada más. Puedo poner una bomba, porque si puedo poner la bomba, les pongo la bomba y fuera. Nada, no puedo poner las bombas. Vale. Vale. Pues creo que está todo. Vale, este arma me gusta bastante. Me gusta bastante. Creo que voy a hacer otros tres de estos. Dos, otros tres. Y así tengo los cinco hechos. Voy a hacer una de menta para no perderle el que he hecho. Vale. Bueno, pues lo dicho, chicos, lo vamos a dejar aquí. Ya nos hemos hecho el arma de menta. Nos faltaría para... las otras dos que nos quedan sería... vamos a ver que nos encuentro. Necesitaría musgo de estanque, que sé dónde encontrarle. Habrá que ir a por él. Y mandíbulas de fuego. De hormiga de fuego. Así que me toca ir a la zona de hormigas de fuego a machacar hormigas. Soldado. Así que bueno. Pues ya lo está... lo dicho, chicos, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, cositas de estas. Si lo estáis viendo en Twitch, agradecería un follow, eso siempre se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.